Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la localidad de Agustoni, provincia de La Pampa. Esta localidad tiene 100 años de vida. Aquí se está llevando a cabo la gran jineteada de aniversario. Esta jineteada está organizada por la agrupación tradicionalista El Entrevero y la Comisión de Fomento de aquí de la localidad de Agustoni. Vamos a asistir a la inauguración del campo de Doma y vamos a escuchar las palabras del intendente, el señor Luis Muñoz. De esta inauguración de un campo de jineteada. ¡Qué lujo para la provincia de La Pampa que hoy día de esta fecha tan criolla, en este mes hernandiano, se inaugure un campo de jineteada en el norte de la provincia de La Pampa! ¡Utiliza la bandera! Justo en el mes hernandiano, lindo es que la copla Chaire, provincia de Buenos Aires que circunda al meridiano, pero en el suelo pampiano me encuentro en esta ocasión. Veo tanta gente don, los padres junto a los hijos, y ando buscando el que dijo que ha muerto la tradición. Anda en el cielo un águila guerrera, audaz. Acompañarnos en este anhelado momento para todos nosotros. Es un orgullo poder ser partícipe de esta reinauguración del campo de Doma de nuestra localidad. Idea impulsada por la iniciativa del Centro Tradicionalista, El Entrevero, manifestando su deseo de poder formar parte de las distintas actividades que se organizaban para festejar el centenario de nuestra localidad. Ha sido un arduo trabajo del Centro Tradicionalista, como nuestro institucionalmente, para llevar a cabo tal iniciativa, pero hoy podemos ver los frutos de tanto trabajo. Mi gran deseo es que en cada rincón de este campo de Doma esté colmado de energía positiva para quien han precedido, han puesto todo. Sientan que le hacemos honor. Muchas gracias, a disfrutar de cada momento y que vivan nuestras costumbres. Muchísimas gracias. Thank you.
Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Agustoni, provincia de La Pampa, en esta jineteada aniversario. Hablamos con el intendente de esta localidad, el señor Luis Muñoz. También lo hicimos con el intendente electo, Federico Bogarín. La verdad que ha sido un trabajo muy importante que ha realizado, ¿no es cierto?, el centro tradicionalista. Así que es gente, ¿no es cierto?, que trabajó muy bien, acompañado también por su familia, también han hecho muchísimas cosas los centros, como por ejemplo, ¿no es cierto?, salir a vender empanadas, pollo, todo eso para llevar adelante. Por supuesto que hay un apoyo muy importante de lo que es, ¿no es cierto?, de la institución, ¿no es cierto?, del gobierno nuestro. Así que agradecerle, por supuesto, a todos ustedes, a la gente que está hoy en día, y nos tocó un día espectacular, y a su vez, ¿no es cierto?, ha ingresado muchísima gente al campo de Domo y creo que va a seguir llegando. ¿Cómo surge esta necesidad del campo de Doma? ¿De dónde surge la propuesta? La propuesta, nosotros estamos en el año del centenario y una de las personas que integraban, ¿no es cierto?, el grupo tradicionalista se presentaron con esta idea, así que le dimos curso porque es muy importante para nuestra localidad, ¿no es cierto? Nuestro pueblo también le da, estos movimientos le dan una vida muy importante. Así que se arrimaron ellos y bueno, y se llevó a cabo con el apoyo, ¿cierto?, del municipio, vuelvo a repetir. Qué bueno cuando las instituciones tienen el oído de las autoridades, ¿no?, y pueden dar curso a este tipo de propuestas de donde se pueden desarrollar actividades tradicionalistas, nuestras tradiciones, nuestras actividades argentinas. Sí, la verdad que son nuestras costumbres. La verdad que sí, yo la verdad que me siento muy feliz con esto, ¿no? Me siento muy feliz porque por el apoyo que hay de la gente también, así que muy contento por la cantidad de gente que ha llegado y esta gente que ha trabajado a full, la verdad que los felicito con la forma que han trabajado, que son pocos los muchachos que integran en este momento la comisión. Hoy casualmente le decía al presidente, va a tener que sumar alguno más para que los acompañe. Bien, ¿cómo está la localidad y hacia dónde apunta en el futuro? Yo en mi gobierno lo dejo ahora el 10 de diciembre, estuve tres periodos, así que va a quedar en manos, ¿no es cierto?, del gobierno, del muchacho que era mi secretario, que se postuló y lo triunfó. Así que el 10 se va a hacer cargo él. Bien, ¿satisfecho con los tres periodos? Sí, sí. Se han hecho muchas cosas en el pueblo. Como es, se ha hecho asfalto, se ha hecho sala velatoria que no tenían, comisarías, canales, muchísimas, muchas cosas. Por supuesto que esto agradeciendo al gobierno provincial, ¿no es cierto?, por el apoyo que lo brindó siempre. Bien, muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por estar hoy presente acá también. Estamos con Federico Bogarín, intendente electo, que ahora va a asumir el próximo día de diciembre, presidente de Comisión de Fomento. Bueno, Federico, en un principio felicitarlos por lo que, porque sabemos que, bueno, estás en la Secretaría de la Comisión de Fomento y también se ha estado trabajando duro junto al intendente, junto a toda la gente del Centro Tradicionalista para inaugurar este centro, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Sí, la verdad que
que muy lindo todo. Hace más de un año, cuando arrancamos con esta idea, con el presidente del centro, con Maidana, decía, che, ¿por qué no nos juntamos otra vez? Porque el centro ya, si bien ya había existido, pero se había desarmado y bueno, el campo Doma estaba en otro lado, que no era terreno nuestro, así que dijimos, che, empecemos con esto. Y bueno, la verdad que mucho sacrificio, mucho esfuerzo. El motivo era el centenario del pueblo y decir, bueno, arranquemos con esta fiesta como para que después tengamos todos los años una fiesta así. Y la verdad que desbordado de alegría ver tanta gente y el acompañamiento de todo. La verdad que muchas gracias. Además acompañó el día, había pronóstico de lluvia, me imagino la incertidumbre cuando son espectáculos al aire libre, pero hoy más allá de la alta temperatura, el día está espectacular. Sí, no, la verdad que acompañó el día y bueno, también acompañó a la gente. Nosotros preparamos toda la sombra para que la gente la pase lindo. Y bueno, nada, que pasen un lindo día festejando este primer festival. Y así que bueno, después más a la tarde, tipo 18 horas, va a venir un grupo que es de Salta, el grupo Bravío. Es un grupo de renombre nacional que recién está empezando, pero bueno, ya ellos ya tienen cerrado Jesús María, tienen cerrado Cosquín. Y tengo entendido que Viña del Mar también, así que es un grupo que después va a sonar este verano. Así que lo vamos a tener acá en Agustón, un pueblito tan chiquitito, acá pegando al meridiano. La verdad que para nosotros es un orgullo bárbaro. Con respecto a, bueno, vos venías acompañando, decíamos, la Secretaría del Intendente, pero ahora vas a asumir como presidente de la Comisión de Fomento, ¿con qué expectativa? Sí, no, bueno, la verdad que mucha expectativa, muchas ganas. Si bien uno es joven, pero hace ya 12 años que estoy de secretario tesorero acompañando a Luis Muñoz. Y bueno, él decidió no seguir y apoyarme a mí. La verdad que la gente también nos apoyó, el partido nos apoyó. Y muy agradecido por el acompañamiento. Y así que bueno, con muchas ganas, siempre hay cosas para hacer. Uno arrancó con 25 años, muy joven acá con esto. Así que bueno, ahora con 37 de intendente, la verdad que es un orgullo. Uno nacido acá en el pueblo y bueno, acompañando a todo y para que todos estemos bien, cada vez mejor. Bien, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias por venir y gracias a todo el público. Mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Agustoni, provincia de La Pampa, en esta jineteada centenario, la primera jineteada de aquí de la localidad de Agustoni. Hablamos con los integrantes de la agrupación tradicionalista El Entrevero. Bueno, estamos con la gente del Centro Tradicionalista El Entrevero. Bueno, en un principio aquí con el presidente, con la gente que ha estado colaborando. La verdad que una fiesta muy, pero muy linda. Y bueno, y además con la felicidad seguramente de estar inaugurando este predio, ¿no? La verdad es que sí, muy contento con todo. Los vino bastante público, que es lo principal. Y creo que hasta ahora está saliendo todo bien, me parece. Bien, como decía él, mucho público y esto tiene que ver con el esfuerzo que le ha puesto a cada uno de ustedes, porque cuesta mucho hacer una fiesta de esto. Sí, la verdad que si bien esperábamos a través del trabajo que le habíamos dedicado a este campo de Doma, ¿no es cierto? Esperábamos esta cantidad de gente y bueno, mostrarle lo mejor y que siga así, ¿no es cierto? Hasta ahora nos va saliendo todo redondito. Bien, ¿cómo surgió la idea de hacer este predio?
Y esto fue una comisión que se formó hace 6 meses, una comisión nueva, en la cual somos 5, que ahora nos falta uno acá en la comisión, que somos 5 los que estamos tirando parejo, digamos. Bueno, acá está el resultado de las horas de trabajo y gracias con el apoyo de la municipalidad y de mucha gente que ha colaborado con nosotros. Qué bueno poder realizar este evento y más allá del calor, más allá de la jornada, la gente respondió, ¿no? Sí, más que nada, o sea, que haya respondido la gente y el tema del clima también, que se portó, se prestó el día. Sin duda es que esto significa además un enorme esfuerzo, pero además con la expectativa de continuar haciendo esta fiesta, ¿no? Y sí, seguro, dejarla medio fija la fecha para volverla a hacer el año que viene. Esa es la idea, ¿va? Bien, esta comisión que se ha conformado, toda con gente de aquí y bueno, y seguramente invitando a colaboradores que se sigan sumando. Exactamente, sí. Mucha gente nos da una mano, gente de Dorila, de Rubel, de todo pueblo cercano que nos dan una mano, pues somos pocos. Pero por suerte, muchas gracias a todos también. Bien. Hoy en lo que fue el inicio con la espialada, realmente hubo muchas parejas, ¿no? Y la verdad que es importante también, gente de zona lejana vino. Sí, es muy importante que vino zona, gente de toda la zona, de vecina, de la provincia, de todos lados han venido. Provincia de Buenos Aires, sí. De todos lados han venido, gracias a Dios, los han acompañado muchísimo. ¿Y dos parejas? 22 equipos. 22 equipos. 22 equipos. Sí, un buen número, ¿no? Y en cuanto a las montas. Y bueno, a la monta tenemos el plato fuerte de la tarde, ¿no? De los bastos y la encimera, con caballo y jinete de muy buena categoría. Y bueno, después, sin olvidarnos de las montas especiales, que tenemos a Lucas Nieto, el achense, que no se guarda nada, sale de espectáculo, con un muy buen reservado que le hemos buscado. Tenemos a Brian Mormón, que en la categoría grupa, que bueno, sabemos que está pasando uno de los mejores momentos y es muy buen jinete. Y tenemos a Joaquín Groglio, campeón de Jesús María, el campeón solidario que donó todo el dinero para el pueblo cuando estaba inundado. Y bueno, eso con unos reservados de Hugo Nueva, que es lo mejorcito creo que tenemos para el broche de esta tarde. Bien, vemos la gente que está trabajando en la cantina, los asadores, los apadrinadores, realmente un montón de gente, los acarreadores, mucha gente colaborando y que se necesita para hacer una fiesta de esta. Y sin ellos no se puede hacer la fiesta. Si no tenemos la familia y toda la gente que nos colabora de atrás, no podríamos hacer esto solo. Necesitamos muchísima gente, que gracias a Dios la tenemos. Y bueno, que nos están dando una mano grande, ¿no? Que sin ellos, este festival, digamos, no se puede hacer. Bien, el nombre, sí. Una mano muy grande a la municipalidad de Agustón, que nos brindó una mano muy grande. Sí, veíamos ahí tanto el intendente como saliente, como el intendente ahora electo, trabajando ahí sí. Para la parte de ustedes. No, la verdad que si no nos dan una mano ellos, un espectáculo. Bueno, así que bueno, nosotros les agradecemos seguramente, no solamente de los medios, sino también en nombre de toda la gente que vemos aquí, hemos sido excelentemente atendidas, así que gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Que se vayan contentos. Eso es lo importante, que se vayan contentos. Gracias a ustedes, porque ustedes de atrás de esta cámara nos están ayudando a que no muera la tradición. Y eso es muy importante en esto. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Agustón y provincia de La Pampa en esta jineteada centenario. Nosotros queremos compartir con ustedes las montas especiales y los shows musicales.
Señoras y señores, se santiguó Luquita Nieto, ahora sí, me voy con el tome y traiga y se lo arrancó de la mano, salió de punta el alazán tostado, le pegó un chilo por la chiquizuela, le hace flamear la loca rebenque, se paró en la travesaña del tío, tenemos una buena, Luca Nieto en el tome y traiga y la marca de Lugo Nieva de González Moreno. Ahí está el recibimiento seguramente de otro costado. Para este Luquita Nieto, para este tome y traiga. Ahora sí, me voy con el hombre esquina. Me voy con el remiendo. Atención, está pedido y salió de punta. Se salió patinando. Lo va castigando cruzado. Lo va mirando atento a la cabeza. Está muy de a caballo. Como pegado. Este Joaquín Criulio. El remiendo. Un reservado. En la marca de Hugo Nieva. Es el flete de Hugo Nieva. La monta llegó a su fin. Este gaucho verso para cantarle a Joaquín, que saltó sobre el recao liviano el hombre, se ve de su tierra correntina, vino al suelo del Caldén. Me voy en la pasanca, atención, cerramos la especial, enganchó grande, salió la pasanca al revoleo, se la presentó, abre la caja del pecho, mira cómo va, la yegua, se la presentó, la puerta como Nacha, lo lleva este Brian Barbora, bien, bien, bien Brian, fuerte el aplauso, Brian Barbora, en la pasanca, reservada, de Don Hugo Nievas. Jugueteando por jugar, jugando estoy de sí, que en eso ando. Tradicionales que forman parte de la cultura de nuestros pueblos. Hoy bailan la celosa, Remedio, Atimajeño y la soberana. Fuerte el aplauso para Burrunchena, este conjunto de baile de los suelos de Agustoni.
me enamoro. La seda de tu bandera, vuela, vuela, vuela y llevo lejos mi corazón. Baja la comparsa por el callejón. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Un agradecimiento especial al intendente de esta localidad, el señor Luis Muñoz, al intendente electo Federico Bogarín, por confiar en nosotros. Muchísimas gracias. Ustedes recuerden que la próxima semana, sábado 18:30, lunes 18 horas, nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Pueden volver a vernos en www.paisproductivotv.com.ar, nuestro canal de YouTube, País Productivo TV. Que tengan una excelente semana.